de la aptitud mental. En esta nueva sesión, por medio de una profunda relajación, alcanzará el estado mental y cerebral que permiten que la mente subconsciente esté altamente receptiva a las diferentes afirmaciones positivas que usted, simplemente por el hecho de escucharlas, comenzará a observar que se irán haciendo realidad en su vida. De todos modos, si lo prefiere, cuando llegue al momento de dichas afirmaciones, podrá irlas repitiendo mentalmente, en ese caso, poniéndole emoción y sentimiento a cada frase, asegurándose así de que las grabará firmemente en su poderoso subconsciente. Como siempre, comience por adoptar una postura cómoda en un lugar tranquilo y agradable. Cierre sus ojos y céntrese en mi voz y mis instrucciones. Ninguna otra cosa le interesa, ni le molesta, ni le distrae. Cualquier sonido externo contribuirá todavía más a ayudarle a alcanzar el estado profundo de relajación al que desea llegar. Tome ahora conciencia de su respiración y durante un minuto diríjala usted mismo de forma abdominal, de modo que inspira y eleva el abdomen en tres segundos, retiene el aire en tres segundos e igualmente expira lentamente en tres segundos. Centre toda su atención en dirigirse este ejercicio mientras toma conciencia de la sensación de tranquilidad y serenidad. En la que va a ir entrando. Ahora despreocúpese ya de su respiración y deje que se produzca de forma natural dirigida por su mente subconsciente. Enfoque toda su atención en los pies y deje que vayan cayendo hacia ambos lados completamente flojos, sueltos, relajados. Más y más flojos cada vez, abandonados a la postura en la cual se encuentran. Sienta sus pies completamente relajados. Pies, relás, relás, relás. Piense ahora en sus piernas. Déjelas flojas, sueltas, relajadas más y más relajadas cada vez. Afloje también las caderas, muslos, cintura y pelvis. Sienta como sus piernas quedan completamente abandonadas a la postura en la cual se encuentran, completa y profundamente relajadas. Pies y piernas, caderas y muslos, relás. Relás, relás. Piense ahora en sus manos. Déjelas flojas, sueltas, relajadas, más y más flojas cada vez, abandonadas a la postura en la cual se encuentran. Manos, relás, relás, relás. Piense ahora en sus brazos. Recórralos desde las muñecas hasta los hombros. Déjelos completamente flojos y abandonados. Más y más relajados cada vez. Sienta como manos y brazos quedan abandonados y agradablemente relajados en la postura en la cual se encuentran. Manos y brazos. Relás, relás, relás. Concéntrese ahora en los músculos del abdomen, del toras y de la espalda. Vaya recorriéndolos mentalmente y sienta cómo se aflojan y se relajan agradablemente. Sienta cómo la espalda se va acomodando más y más en la postura en la cual se encuentra. Completamente distendida. La espalda descansa. El abdomen, el tórax y espalda se relajan. Relás, relás, relás. Ahora se relajan los músculos del cuello y de la cabeza. Concéntrese en esas zonas y vaya recorriéndolas mentalmente. Sienta como los músculos del cuello se relajan más y más cada vez. Sienta como la cabeza se acomoda perfectamente en la postura en la cual se encuentra. Abandonada agradablemente en esa postura, descansa. Cuello y cabeza, relás, relás, relás. Enfoque ahora su atención en el rostro. Vaya recorriendo todos sus músculos y relajándolos. Recorra los músculos de la barbilla y sienta cómo se relajan. Deje que los dientes se separen y acomoden. Acomode también la lengua en la posición que más agradable le resulte, cayendo hacia la mandíbula inferior, hacia el paladar, o flotando dentro de la cavidad bucal. En todo caso, la lengua y todos los músculos de la boca se relajan. Sienta ahora la agradable relajación de los músculos de las mejillas, cada vez más flojas. También las sienes se relajan. Sienta la agradable relajación de los músculos de la frente y del entrecejo. Perciba la sensación de serenidad y paz interior que se va reflejando en todo el rostro. Los músculos de los ojos y párpados igualmente se relajan más y más flojos cada vez. Mejillas, frente, entrecejo, Relás, relás, relás. Ahora que su mente se encuentra en armonía y su subconsciente receptivo a mis palabras, quiero que preste total atención a las diferentes afirmaciones mentales que voy a decirle a continuación, y al tiempo que las escuche, desee profundamente con toda su alma que todas ellas se cumplan en su vida. Voy a dirigir las afirmaciones de forma singular como si fuera usted quien las estuviera repitiéndose a sí mismo. Recuerde que solo tiene que escuchar. No es preciso repetirlo, aunque puede hacerlo, pero siempre deseando profundamente que lo que escuche o repita se cumpla en su vida porque se lo merece. A partir de este momento, me esforzaré en mejorar mis pensamientos porque ellos me llevan a la acción, a las actuaciones en la vida. Ahora que sé que soy el producto de mis pensamientos, ahora que comprendo que en lo que pienso me convierto, o que lo que mantengo en mi mente lo atraigo a mi vida, trabajaré día a día firmemente en mejorar la calidad de mis pensamientos y la idea que tengo de mí mismo. Comenzaré por aceptar mis posibles defectos o los errores cometidos, pero con la idea de aprender y de mejorar día a día para convertirme en la persona que realmente deseo y puedo ser.